Yes. Amigos, corrían los locos años 30 y el aún más loco Francisco Franco hacía carrera en Marruecos. Vamos, lo que ahora se conoce como irse de Erasmus. Su vida se presentaba apacible y tranquila si no hubiera sido por su superior, el general Queipo de Llano, que consideraba al joven Paquito un hombre egoísta, cobarde y mezquino. De hecho, le puso un apodo. Llamaba a Franco Paca la culona. Y esto que parece cachondeo, os aseguro que es totalmente cierto. ¿No veis que lo pone ahí? De hecho, los historiadores aseguran que Franco se cabreó tanto que del berrinche dio el golpe de Estado. Así que cuando ganó la guerra, prohibió que le volvieran a llamar Paca la culona y exigió que se dirigiesen a él con respeto, llamándole Doña Paca la culona. Y le tenía tanto cariño a su mote que en su última voluntad pidió que le sucediese el rey y que le enterrasen así. Este es el ataúd de Franco. Y ahora vais a entender por qué ni su familia ni sus seguidores quieren que se abra. Porque encontraríamos a Franco vestido de gitana. Con este traje salía del pardo por las noches Doña Paca la culona. Actuaba en un tablao y era muy buena leyendo la mano. Si eras rojo, te adivinaba que te quedaban dos nodos. Y el cabrón siempre acertaba. Pero esta teoría no es del intermedio. Está avalada por grandes investigadores internacionales como el célebre Robert Lawrence. Vamos a escucharle. It's not only a dialogue for partners to get their content in front of a new audience or for users to communicate with one another, but also for politicians to get their messages out there in front of voters in a new way, and for the voters to actually participate in the product or in the process where they can speak back to politicians. They can ask politicians questions and tell them their concerns and politicians have a chance to respond. Sí, es cierto. Cualquiera que sepa inglés habrá comprobado que los subtítulos no correspondían con lo que ese hombre estaba diciendo. Los hemos manipulado. En realidad, Franco y el golosina sí eran pareja.